Good. Okay, there we go. So we're good to go now. Good night. Hi, good night. Where, how are you? Santos <laughs> Don't go mute. I'm asking you. How, how are you doing, Santos?: Hello, hello. Can you hear me? Um, hi, Sarai, can you hear me? Hello, I'm trying to test, um, Sarai. Good night. Good night teacher. Ah, there we go. Okay. I, I thought you were not able to hear me because in the previous class I was having issues hearing the students. Um, so tell me how are you Sarai? How was your weekend? Good evening teacher. Hi. Good evening, Eric. Mm -hmm. Very good, very good, nice. Okay, did you do anything during the weekend? Celebrate the birthday, my son. Okay, I remember that. I remember that was your plan. So you celebrated your son's. Uh, birthday. Okay, voy a estarles preguntando eso. Les cuento ahorita para que estén enterados eh, las cosas que hicieron el fin de semana, porque básicamente también de eso trata, verdad, el tema de esta noche. Así que um, vamos a iniciar con eso ahorita. Um, what about you, Santos, did you do anything during the weekend? Uh, uh, good, good, good night. Uh, I had. Uh only the homes. no no sale a ningún lado okay so you stayed home during the weekend mm -hmm. stayed mm -hmm. home mm -hmm. okay very nice vieron vieron se fijó César y verdad como santos me estaba dejando al principio que yo creí que no me escuchaban Nunca me contestó. Ah, A ver, ¿cómo es de malo? No, al principio no le escuchaba. Ah, tuve bueno. que desconectar y... Ah. <laughs> y que si noté que estaba como tratando ahí de de, de mover cables. Okay, sí, that's, uh... that's fine. Ok, thank you then. So you stayed home. Sí, you stayed home. Eso fue lo que hicimos el fin de semana. Muy bien. Um, what about Calixto? Ok, Calixto. What did you do during the weekend? What was your activity for the weekend? Hello, teacher. Hi good evening. Good evening. Um, well, this weekend I I went to visit to my grandparents. Okay. And well, we went to the beach. And wow, that's cool. Us, they live in Sonsonate. Okay. Very uh, nice. So yes. you went you went on a on a little vacation that's that's pretty cool. Yes nice. okay, and I also like the fact that you used um past tense of the verbs, so that's pretty cool as well. Okay, um what about Brenda? What did you do during the weekend, Brenda? Wait, I don't know if you're oh okay, there you go. Hello, Hello. Good evening, Hi, good evening, teacher and classmates. Um, I take a break on Saturday. Okay. And Sunday, I went to the church. Pretty cool. Nice. Okay, so you took a break on Saturday, and then you went to church on Sunday. A very like organized weekend. Pretty cool. Okay. Um. Ok, we're gonna go now with Gloria. Gloria, tell me, what did you do during the weekend? Saben que me llama la atención que Gloria siempre tiene un setting diferente. La primera noche nos anduvo corriendo todos. Ahí andábamos todos siguiendo a Gloria donde andaba en la casa. No sé si se acuerdan. Siempre tiene una, una cosa distinta del, del background. Así que eso es cool. So tell me, Gloria, what did you do during the weekend? Hi, teacher. Hi. So sorry, but the first day, It's okay. I have problem with my computer. Oh, that's that's okay. Yes. <laughs> digame, um, qué, qué pasó how, how was the weekend? What did you do during the weekend? Um, on weekend, Saturday, I was in, in my sister-in-law house. Okay. And on Sunday, I come back to my house and I did my home shows. I don't mm -hmm. know if it's okay that. Yeah, that's okay. So you did your chores. Clean my house, cook the dinner, and and the lunch, breakfast, and I prepare my um job or my lesson mm -hmm. to my no to my work. Okay, good. No, that's okay nice so you had a really busy weekend. see so doing various things yeah it, it, it's good sometimes you know yeah. instead of being bored just being bored at home it's better to do things during the weekend okay <laughs> how, how about you eric how was your weekend what did you do my weekend was great because i had the pleasure to stay in my in the final cup in my neighborhood, mm -hmm. and we want the cup obviously, and <laughs> and we want uh, I don't know I don't remember uh, five hundred dollars with okay. all, all the all the team. the team. Yeah. And did you do a carnitas or something with the five hundred? No, I gave the money for my mother. Oh, that's okay. Oh, that's that's even better. Yeah, cool. we, won, we won the cup with my two big brothers. Oh, congratulations for that. That's that's amazing. Way to go. Yeah, it was great. Yeah. yeah. You, o sea, humildemente, va, obviously. Yeah. Humildemente. Oh, man. Mm -hmm. I mean, yeah. Being humble all the way, obviously. <laughs> okay. Yeah, so, from one humble to the other, we're going to talk to Jorge now. Tell me, Jorge, how was your weekend? okay, um, this week uh, i have visited uh, my grandmother in united states. Okay. Um, um, we have visited uh, some restaurants and um, visited some store. okay. okay, hey, show me, show me your present. oh, yeah. remember. That's right. I think you were supposed oh. to show to show the things that you were going to buy. Last oh. Thursday you said that you were going to show us the things you bought. Me acuerdo, ¿Se acuerda Wendy? Miren que dijo Jorge que iba a mostrar las cosas que comprara porque oh. cuando le pregunté si tenían planes dijo que iba a ir de compras. No, no se le escapa nada, verdad. Sí. Sí man. tengo varias cosas que he comprado ahí las tengo. <risa> <risa> Son no más que todo regalos para la familia. Oh, ok. Entonces <laughs> no, entonces están en cajita. He, can, he cannot show, but that's cool. That's cool. You had a, you had a great weekend. It looks like. Sí. Lo okay. único que, que sí he estado notando un poco acá uh -huh. es que nosotros practicamos un poco oh, el inglés, uh -huh. pero hay que hay que saber um, bueno cuando cuando aquí lo escucho lo hablan un poco más rápido, unen bastante las palabras. Sí. Okay. Sí, Entonces, créanme uno, que si yo hiciera eso, o sea, como a veces hago... Oh, uno, uno, uno casi no lo entiende. No entenderíamos porque, nada. Porque, porque unen bastante las palabras y las hablan muy rápido. Entonces, eso se lo digo para que lo vayan tratando de practicar, hablar rápido y, y unir un poco las palabras, sí. saber dónde separarlas, porque en realidad, la realidad es que si... Y hay que practicarlo para poder entender. Aún no he llegado a hablarles acerca de los linking sounds, que es justo de lo que usted está hablando, porque, o sea, es igual, ¿verdad? La cuestión del idioma siempre se va estudiando, de acuerdo a cómo va evolucionando la gente y el uso del mismo, se tiene que ir estudiando el por qué o cómo eso sucede. Y ese fenómeno se llama linking sounds. Lo que pasa es que eh, se trata siempre como de ir in intercalando una palabra con la otra. Entonces, encontrando puntos en los cuales son similares y tomando esos puntos para que suene como una sola oración. Um, a veces, cuando hago la intro con los grupos de, de básico, los grupos que están iniciando el curso, eh, he notado eso. Casi siempre yo les hablo un poquito de inglés, nomás, nomás inicia y se quedan como, ah, ¿qué dijo? Porque ahí sí a veces hago eso, ¿verdad? De, de utilizar los linking sounds, de utilizar un poquito más la rapidez, porque sí. Sobre todo, no sé, me atrevo a decir si son de la zona como de California, existe mucho más ese tipo de, 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 de fenómenos que la gente tiende a hablar más rápido. Aunque también cuando hablan en español tienen el acento mexicano. That's another thing. Cierto, <laughs> cierto. <laughs> sí. Okay, es but The fact is that sometimes people go like this, they will go fast, they will, um, won't stop talking, and you guys wouldn't be able to understand everything they're gonna say. And that's how it, how it is. o <laughs> como Okay, um, so continuing without getting depression, Wendy. Tell me, how was your weekend? I was at home, um, so no gym. Safety. You didn't go to the gym. Um, really, really not, but uh, safety for COVID. Oh, okay. Um, um ¿Cómo sería varios many people? Mm -hmm. Is correct. Um, the my family cousin. Okay, many cousins. Many cousin. Eh, eh, ¿Cómo sería is sick oh for they COVID? are sick uh -huh. they, they are sick for covid um, i'm scary. <laughs> it's okay it's okay to be scared i remember um, it happened to me one time when my girlfriend got the covid i remember i was wearing a face mask like all the time in my house yes. um, because i wasn't sure if i had it or not and i didn't want my dad to get it so yeah i was i was safe or i felt safe only when i made i, I took the two um, the two tests but before um, i was scared so you make In my house uh, the, the month of october mm -hmm. it's all in my house for covid oh. and my father -law? my father in law father in law is the hospital and but is is okay it's okay, okay now, now mm -hmm. okay but uh, it's very very sick. Terrific. Yes, yes. Uh, so, so my son, my husband, my mother in law. Uh, uh, they told... all got the COVID. Yes. It's oh. three, four, four weeks. Uh -huh. And it's muy fuerte. Tienen que cuidarse entonces. Yes. Yeah, here in my house, honestly, we haven't got it. Y la verdad que somos virtuosos porque fíjense que yo, como les comento, estuve, o sea, en contacto con mi novia, and I didn't get it, mm. <laughs> and I like, all nice. of her family, or all of her family got it, and I didn't. And I was like, okay, that's godlike. A humbly mente dijo Eric, ya, ya es <laughs> <mira."> Obviously, <laughs> 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 obviously, <laughs> creo que estuvimos. Creo que usted y yo tuvimos algo en común ahorita porque me pasó lo mismo. Mi exnovia uh -huh. tenía, no sabía yo que ella tenía COVID. Y gracias a Dios, no sé por qué, pero ese día yo nunca había llegado en mascarilla a la casa de ella. Y uh -huh. gracias a Dios, no sé por qué pero me puse la mascarilla todo el tiempo, todo el tiempo. Ese día terminaste con ella, ese día le dio covid. Ya, yeah, No, hasta el, día, hasta el día siguiente me dijo que tenía covid, que ese día se había hecho la prueba. Wow. Terminamos, oh. le dijo porque tenés covid. Terminamos oh, porque tenías covid. No, es que ma, es que mi mamá tiene, yo me asusté en ese momento porque no había todavía las vacunas y todo, mm -hmm. eso. mi mamá ah. es diabética, entonces, mm. ay, No, no ya, yeah, you had to take care of her. Yes. Y se tiene sí. que cuidar más todavía no pero igual este es complicado la verdad bien complicado así que hay que cuidar sí yes. Yeah. Yes. okay uh, moving on Adela tell me Adela how was your weekend hello hi hello. my home uh, I am positive COVID oh okay we hope okay. You can we can get through it um but Are you guys doing okay? Bien, gracias a Dios. <laughs> okay, good, good. That's good. See, es bueno <laughs> <gonna laughs> mantener una buena actitud igual. <clears throat> <problem>. So <clears throat> I hope you get better. I hope you get better. Okay. Um, so who do we have left? Glenda, Glenda Borja. How are you doing? How was your weekend? What did you do during the weekend? Hi, good evening. hi, good evening. Um, your dress and... sorry, i think we're buffering a little bit there. bueno, a ver, um, eso como les comentaba es parte de lo que se los estaba consultando porque va a ser parte ¿verdad? de verdad lo que estaremos eh, pues trabajando esta noche que será el past tense. O sea, vamos a hablar bastante acerca del pasado, por eso mismo quería saber, ¿verdad? El cómo eh, ustedes pueden explicar algunas de las cosas que ya han hecho. Sí, recordemos que en inglés los verbos, hay dos tipos de verbos que ustedes van a encontrar. Están los verbos regulares y luego también están los verbos irregulares. Entonces, cuando hablamos acerca del pasado, va a haber también esos dos tipos que se van a encontrar. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de eso. Ahorita lo que quería era ver también si les podía ayudar a resolver las dudas que tenían, que por cierto me tenía que disculpar, ¿verdad? Este fin de semana, I was a little bit busy. Así que no estuve tan cerca del teléfono como me hubiese gustado y también es porque tengo, pues, de, manejo um, las cosas del trabajo en un teléfono distinto a mi teléfono personal. So um, I wasn't really close to that phone and I didn't get to see your messages. Pero es bueno ver cómo ustedes mismos también se han estado apoyando entre sí. Eso es algo muy bueno. Um, pero por ahorita, pues, vamos a solucionar este que creo que era el que más estaba, estaba siendo requerido, ¿verdad? Ok. So en este caso, va a ser uno de los temas que también espero que podamos cubrir esta noche, sería el pasado del verbo be, ¿sí? o al menos el pasado del verbo be siendo utilizado en preguntas, porque consideraría yo que ustedes ya conocen acerca del pasado del verbo be, las formas was and where, que son eh, usadas dependiendo verdad del pronombre o la cantidad de personas a las cuales se refiere. Ahorita, por ejemplo, en la primera parte tenemos how long was. Uh, or, where your parents in Europe? Bueno, tenemos que, si se menciona your parents, entonces no hablamos solamente de una persona, sino que estamos hablando de dos, ¿verdad? Porque dice tus padres. Así que vamos a utilizar eh, la okay. forma pasada, where, ¿sí? Where. Se pronuncia casi igual a uh, como ustedes van a decir, um, ¿dónde? Perdón, como como ustedes van a decir, ¿dónde? ¿Sí? Where, where básicamente también se parece a cómo se pronuncia utilizar eh, un verbo que pues la vez pasada me parece que eso se lo mencioné a ustedes el cómo se dice verdad Cuando ustedes se ponen ropa you wear something ¿sí? no significa que ustedes use algo cuando ustedes usan algo puede ser por ejemplo your phone, You are using your phone, you cannot wear your phone, porque el teléfono, pues, sí se utiliza, ¿verdad? Your computer, you use your computer. Pero todas las cosas que, pues, se colocan como artículos de ropa, de vestimenta, you guys are wearing them. En el caso de los anteojos, you're wearing glasses. Um, when you have, like, earpieces, cuando tienen ustedes, cuando tienes, tienes, perdón, um, auriculares o los que van, pues, de los que van dentro del oído y así. Todo eso se puede referir como where. You're wearing earphones, you're wearing headphones. It depends. In the case of Eric right now, he's wearing a he's wearing a cap or a hat. You guys can call it either way. Entonces, algo así se pronuncia también el pasado de um, estaban o fueron. Entonces sería where. How long were your parents in Europe? A ver, la siguiente entonces sería they were there. Sí, sería, were there for two weeks. Bastante sencillo, ¿verdad? Eso lleva una forma como de conversación. Ahora, mm -hmm. cuando okay. dice they, sería where o was, pues la where? forma más apropiada where? sería where. where exactamente. Where? Were they in London the whole time? Y luego sería no. They they weren't. Weren't. They weren't. Aquí es donde se presentaba uno de los problemas, ¿verdad? El uh, weren't. A veces weren't. quizá, bueno, vamos a checar, porque este sí lo vamos a ir checando de una vez. Puede ser el problema por la apóstrofe. ¿Saben uh -huh. que en los teclados, en los teclados uh -huh. aparecen dos diferentes tipos de, de este signo? Hay un tipo de apóstrofe que se genera eh, a raíz pues de dos como comillas que hay, entonces en el teclado si ustedes llegan a encontrar ese ese no se los va a validar como apóstrofe y pues ahí sí sería bien complicado porque tendría que ver la computadora de cada uno para decirle dónde se encuentra ¿Ah? la apóstrofe hay no, diferentes, por um, diferentes posiciones, ¿verdad? en donde la pueden encontrar, pero en sus teléfonos sí es casi siempre seguro que la apóstrofe va a estar, y ahorita les voy a decir ya específicamente dónde Let me just check right here. Bueno, si ustedes usan un, un teléfono Samsung, el apóstrofe por lo general sería como la, el tercer signo cuando entren, ¿verdad? A, a la opción donde están los signos. Es sí está casi que comprobada. Que es mejor hacerlo en el teléfono. Como apóstrofe, sí, porque el teléfono sí les va a dar, sí les va a dar el apóstrofe siempre. En cambio, en la computadora. Hay otros signos ahí que aparecen a veces que se parecen al apóstrofe, pero que no necesariamente lo son. Ok. No me lo agarra. Hola. A mí no me lo agarra. Ajá, porque si no, la otra opción que podemos hacer es, creo que alguien lo intentó, que fue enviar esto que acabo de poner yo acá, enviarlo mm -hmm. en, el, en el grupo de WhatsApp. Y, o sea, ustedes lo que pueden hacer es copiarlo de ahí, ¿verdad? Porque Ay, ya eh, saben que... que copy así and es. paste. Ajá, just copy and paste in mm -hmm. that. Ok, um, ups, sí. ahorita no me, no me va a dejar porque aquí está la barra de, de opciones. Ahí se los mando al ratito. Igual más tarde les tengo que mandar otra, otra cosa que es importante por el tema de hoy. Bueno, continuing. Um, aquí tenemos una vez más, ¿verdad? Para you, cuando solo hablamos de una persona, es casi que lo mismo. Recordemos que el you, incluso en presente, es eh, representado o se vea unado con R. Entonces, no significa que en pasado va a ser distinto. También vamos a utilizar el were. ¿sí? ¿Were you in Los Ángeles last weekend? ¿Estuviste en Los Ángeles la semana pasada? Pero cuando contestamos, si utilizamos I, ahí ya no voy a decir I were, sino que voy a decir was. Pero, ¿qué pasa si es negativo? Entonces, voy a decir no, wasn't. I was not. Pero, ¿qué pasa si lo voy a contactar? Entonces, ahí va wasn't. I wasn't. No, I wasn't. I was in San Francisco. No, I wasn't. I was in San Francisco. Y una vez más, ¿verdad? aquellos que estaban presentando el problema, como les decía, puede ser que sea una apóstrofe falsa, sí. Así como pues la ex de Eric. Um, okay. Muy bien. Ahora, cuando queremos saber cómo estuvo algo, Thank you. ¿sí? How was it? I'm sorry. Sorry, bro. Okay. No ¿Cómo fue? Sí. Eh, aquí sería, ¿verdad? Ya una eh, Una pregunta que se hace por lo general cuando ustedes quieren saber acerca de un evento específico, acerca de un momento específico, porque solo están hablando de uno. ¿Cómo ¿sí? fue? Y en la conversación que vamos a ver hoy también se presenta algo así. ¿Cómo um, fue? Ok, ¿significa esto? ¿Cómo estuvo? tú? ¿Cómo fue? Y luego aquí, pues, tenemos que se representa el pronombre it. ¿Y cuál va con it? Pues, una vez más, será was. 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 Sí. It was great, but it was foggy. It was great, but it was foggy. ¿Qué es eso, ¿Foggy? Foggy yeah. es nu uh, nublos... ¿Cómo? Nublado. Nublado. No nublado, porque nublado sería las nubes arriba. Foggy es de la neblina. Ah, uh -huh. ah okay. creo que sería como, ah, no sé si ne neblinoso, honestamente no sé cómo se diría eso en español, pero es de la neblina, o sea que había mucha neblina, foggy. Ah, okay. um, eso se puede dar debido a la cuestión natural, ¿verdad? O sea que simplemente hay bastante humedad en el ambiente y también puede estar foggy por la contaminación del aire, porque en el caso específico aquí que están hablando cerca de San Francisco, eh, sería más bien por la contaminación del aire. Um, porque sí, Los Ángeles y San Francisco son ciudades bien contaminadas. So they are foggy most of the time because It, uh, of the air pollution. Es como el smog. Ya, yeah, el foggy es, es fog, es casi como el, como el smoke, pero el smoke es más denso. Esa es la ah, diferencia. Okay. Ajá, foggy, foggy sería como um, una cosa que sí se puede ver un poco a la distancia. En cambio, en smoke es más denso, ¿verdad? Sería mucho más difícil poder visualizar algo a la distancia. Ok. Uh, so, the next one we have once again, were you away last week? Aquí solo es una pregunta para saber si esta persona salió el fin de semana. Y pues la respuesta es que sí, ¿verdad? Tiene plata y pues andaba con Nayib en Estambul. Yes, I was in Estambul. Sí. ¿Ah? Para que vean, prestando atención y utilizando toda la disposición. Ok, so there we go. Um, así serían, ¿verdad? Esas serían las respuestas correctas. Y no sé, uh, ya en un ratito voy a regresar aquí para podérselas enviar. En, en WhatsApp, ¿verdad? Estos que son las que tienen el, el abreviado y así ustedes solo lo pueden copiar y pegar desde sus computadoras para que no vayan a tener el problema ¿verdad? o, ¿verdad? La situación de estar eh, complicándose buscando cómo contestarla. Si sí tenían, pues, la forma correcta, o sea, estaban bien con la idea que tenían, pero a veces, ¿verdad? Es simplemente una cuestión informática, un detalle, pues, que no vamos a poder solucionar tan fácil decirle a la compu mira entendé este es el signo que quiero utilizar okay bueno so for tonight we have simple past and the conversation how was your vacation see ¿Sí? how was your vacation okie dokie so in terms of the simple past vamos a hablar acerca del simple past general no necesariamente acerca del simple past que tiene que ver con el verb be oh perdón antes de seguir hace ratito les mandé bueno hace rato ya les mandé una palabra en el chat, ¿sí? Um, fue en el momento en el cual Wendy estaba dando su explicación del fin de semana y que ella me dijo, ¿verdad?, de cousins y, o sea, como tratando de explicar, pues, los miembros de la familia. A veces este? puede ser más fácil solo decir relatives, ¿sí? Relatives, que pues en ese caso se refiere a familiares, o sea, eso es así como bien generalizada, ¿verdad?, la, la, la forma de decirlo. Así que relatives, relatives, ustedes lo pueden hacer como en forma de R relatives, entonces eh, pueden utilizar esa palabra en, um, pues en lugar de, de complicarse diciendo cousins y, y todo el resto, ¿verdad? De, de lista de, de nombres de la familia. Ok, so for simple past, tenemos que, primero se nos van a presentar un par de preguntas, ¿verdad? Algunas estructuras que existen de preguntas, sabemos ya. Bastante bien que tenemos pues por lo general dos tipos que son las yes no questions en las cuales solo se espera que digamos que sí o que no si es del gusto verdad de quien va a contestar a la pregunta también puede dar una pequeña explicación que es lo que se presenta justo acá y por otro lado están las double h questions estas siempre van a requerir un poquito más de explicación van a requerir un poquito más de deseo de interactuar eh, de parte pues de la persona que va a contestar, ¿verdad? a la interrogante. Tenemos entonces la primera. Did you work on Saturday? Sí. Did you work on Saturday? Y sería la respuesta: Yes, I did. I worked all day. Yes, I did. I worked all day. Muy bien. Y si ustedes no trabajaron, entonces sería no, I didn't. I didn't work at all. No, I didn't. I didn't work at all. Okay. Quiero ver eh, dónde ustedes pueden encontrar las diferencias que, pues, existen en este, en esta pregunta y la respuesta. Hay algún punto, algo que ustedes logren resaltar de la diferencia que pueda existir. Eric. Yeah. The yeah. past. When you use the past, uh, the, the next verb is in base, in the base form. Uh -huh. Muy bien, exactamente. Cuando ya hemos utilizado el pasado, when we have already used the past, como está aquí en did. Sí, aquí ya, decimos, ya, ya pusimos, ¿verdad? Did. Entonces, ya no hay necesidad que el siguiente verbo esté en su forma también pasada. Por lo tanto, puede ser normal en su forma base. Did you work? Si, sí, um, sí, por ejemplo, ustedes hablaran con una persona que sea informal a la hora de hablar, porque también existe esa, esa opción. Ustedes solo le pueden preguntar así, miren. You worked on Saturday. O sea, si ustedes están hablando con un amigo, con un familiar, with a relative, eh, no todo el tiempo van a utilizar las estructuras, ¿verdad? Como se enseñan en la escuela. Entonces puede ser que le pregunten de esta forma a ustedes a alguien. Y aquí sí van a necesitar hacer uso del de verbo en pasado, porque están hablando ustedes acerca de algo que ya sucedió. Pero eh, sin, esto se hace porque no estamos utilizando el auxiliar did o el auxiliar do en su pasado did. Pero si ustedes ya tenían el did, ya no va a ser necesario que tengan que cambiar este verbo en la pregunta. Ahora, ¿por qué en la respuesta sí si se hace de esta forma? Pues la pregunta se ha hecho acerca de una acción que tomó lugar en el pasado. Por lo tanto, esta respuesta se supone que también va a hacer referencia al pasado. Así que por eso mismo, ustedes van a decir word. ¿Y <coughs> por qué podría decir alguien si ya dije yes, I did? Pero el detalle es que cuando ustedes contestan esto, el yes, I did, ahí tenemos un punto. Y esto siempre, eso es inamovible. Ese punto siempre va a estar ahí, lo que marca... Una diferencia entre una oración y la otra. Entonces ustedes dicen, Yes, I did. Pero ahí termina esa idea. La siguiente es una oración distinta. Por lo tanto, tendrán que decir, I worked. Sí, worked all Saturday. No vamos a decir work it. Esa es una cosa también que quiero que se memoricen, ¿verdad? No vamos a decir work it. No vamos a decir, por ejemplo, en la siguiente, ya saltándonos a la siguiente respuesta, stay it or study it. Sino que worked, worked. Sí, es como un, una pequeña t que existe al final. Worked, stayed, stayed, studied, studied. No es necesario que ustedes cada vez tengan que hacerlo bien evidente de decir worked, stayed o studied, no, sino worked, stayed, studied. Se, se hace distinto porque, por ejemplo, solo work suena work, sí, work, pero ya en pasado worked, worked. El verbo stay, nada más, stay, ¿sí? O sea, que se, se quedó, ¿verdad? En la casa, stay, stay. Pero en pasado, stayed, stayed, stayed. Y study, ¿sí? Que sería la forma base, study, se va a decir studied, studied, studied. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a hacer una negación? Pues una vez más, aquí en las negaciones es siempre... El verbo que ustedes van a usar o el auxiliar que van a usar es cualquier forma de do. No sé si ya antes les hayan enseñado eso, pero el verbo do, o sea, este, funciona como auxiliar de negación. Siempre que ustedes van a decir una frase o una oración negativa, ustedes van a decir I don't, a menos que sea un verbo modal. Porque cuando están hablando de modales, estamos hablando de can, estamos hablando de should, could, todos esos, ¿verdad? Que son modales may, esos no van a necesitar ustedes utilizar do. Pero si les hacen cualquier clase de pregunta que no necesariamente um, incluya uno de esos verbos modales, ustedes contestan con do en su forma negativa y van a decir don't. ¿Sí? Don't. Entonces, pero ¿qué pasa si es en pasado? Aquí lo tenemos ya representado, ¿verdad? Sería... Didn't, ¿sí? Eh, esto casi siempre se va a ver así, recortado. Es muy, muy, muy extraño que ustedes se lo encuentren um, pues completo, ¿verdad? O sea, así extendido. Es muy extraño que lo vayan a encontrar de esta forma, did not, porque hasta suena trabado. No, I did not. O sea, cuando ustedes lo dicen, suena bien, bien extraño. Lo más común va a ser que lo encuentren así, en su forma contractada, y es... I didn't. No, I didn't. I didn't work at all. Sí, I didn't work at all. Y aquí está una vez más. Bueno, no una vez más. Aquí está un ejemplo de lo que mencionaba Jorge. ¿sí? Vean esto. Work at all. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo así: ¿ve? work at all. Esto es como se vería si lo escribiésemos de esa forma cuando utilizamos linking sounds en inglés. O sea, son tres palabras, ¿verdad? Y aquí están, work at all, ¿sí? Work at all. Pero cuando ustedes lo van a decir, o sea, y si lo dicen pronunciado como por lo general lo haría una persona que haya aprendido inglés desde, desde el principio de su vida, va a decir work at all, work at all. Entonces, es eso a lo que se deben acostumbrar ustedes um, de lo que mencionaba Jorge al principio, ¿verdad? El hecho de que algunas palabras suenan como si están pegadas. Y no es que necesariamente van a estar pegadas, no es que las palabras son transformadas ni nada, sino que simplemente existe esa conexión que se hace entre una palabra y la otra para que suenen mucho más aceleradas, mucho más rápido y suena como si están juntas. Pero bueno, eso sería para una pregunta en la cual la respuesta verdad sea de sí o no. Sí, yes, I did. Ustedes pueden dejarlo como les digo hasta ahí. O sea, ustedes pueden contestarle, yes, I did. Si alguien les pregunta, Did you work on Saturday? Yes, I did. Pero eso sería bien cortante. O sea, básicamente ahí moriría la, la conversación. Entonces, it's really polite. Yeah, it's very, very impolite. So that's why it's advised that you guys add at least one more sentence after that short answer. Sí, so when you say, yes, I did, you can say, I worked all Saturday. Or, sorry, I worked all day o, yes, I did, I had to cover a shift. O sea, por ejemplo, si, si ustedes tuvieron que ir, ¿verdad? De manera especial ese sábado, pueden hacer el comentario que sea necesario para que la conversación pueda continuar, ¿verdad? Pero si ustedes solo dicen, yes, I did, o sea, sonaría bastante, bastante cortante. Así como creo que le sonaban a Eric antes de terminar. Ok. Uh... <laughs> no. Really? Next one is uh, no I didn't. ¿Sí? no I didn't. Ustedes una vez más lo pueden dejar hasta ahí. No, no lo hice. Pero es bastante más agradable si ustedes dicen I didn't work at all. ¿Sí? I didn't work at all. ¿Cómo se diría entonces usando linking sounds? Um, ¿Saraí? estas tres palabras, ¿cómo se dirían usando esa, esa característica que les mencioné en las linking sounds? Ok, no me quitaba el micrófono. Pero... Ok. Ok, sería work at all. Work at all, muy bien, work at all. ¿Cómo sonaría esa palabra, esas tres palabras, eh, Carlos Calixto? Sonaría work at all. Work at all. ¿Y significa? Eh, trabajé todo, todo el día. Ajá. No, no trabajar. Sí. Bueno, como es negativo, sería no, no, sí. no trabajé. No trabajé en absoluto, lo podríamos traducir al hecho de... No, no trabajé para nada. Para nada, ajá. I didn't work at all. No trabajé para nada. Muy bien, Santos, ¿cómo sonarían entonces estas tres juntas, Santos, haciéndolo con linking sounds? Work at all. Work at all. muy bien. Entonces es a eso a lo que no, nos vamos a acostumbrar también de alguna forma. Bien, bueno, cuando tenemos las WH, sabemos que estas son las, las preguntas que nos complican un poquito más porque tenemos que conocer un poco del contexto de lo que se nos está preguntando para poder ofrecer una respuesta correcta. Si alguien me pregunta con what, entonces significa que esta persona quiere saber el qué, verdad, o cuál de algo. Pero en este caso específico es el qué. ¿sí? ¿What did Rick do? Y aquí tenemos una vez más, did está siendo utilizado como el verbo auxiliar de esta pregunta y más adelante nos vamos a encontrar con el verbo do, sí, que pues en este caso específico sería el verbo principal de la pregunta. Que quieren saber qué fue lo que hizo, ¿verdad? Rick. So, what did Rick do on Saturday? ¿Qué fue lo que hizo Rick el sábado? Y la respuesta: He stayed at home and studied for a test. He stayed at home and studied for a test. Significa que él se quedó en casa y estudió para un examen, ¿verdad? Esta eh, pregunta es tomada directamente de la conversación que teníamos también la semana pasada si recuerdan en la cual había un test y o sea estábamos hablando verdad acerca de las diferentes cosas que iban a hacer o que habían hecho durante el fin de semana que habían ido a, a cantar a un karaoke bar y ese tipo de actividades so that's where this um, specific question is taken from so what did Rick do on Saturday he stayed at home and studied for a test ahora qué pasa si yo lo cambio a where Sí, y aquí también lo voy a tener que cambiar porque va a ser una, una palabra distinta Where did Rick go on Saturday? ¿Cuál podría ser una respuesta apropiada para eso? Eh, vamos a dejarlo de, de forma libre, ¿quién cree que podría tener una opción para contestar esta pregunta? Where did Rick go on Saturday? He went to the supermarket Very good. He went to the supermarket. He went to the supermarket. Very nice. So he went to the supermarket. Um, what will be another good example of an answer to this question, Jorge? Do you have one more example? Wait, I think you're still on mute he went to the running in the park okay he oh. went running sería nada más see sí, he went running. running to the park he went running to the park entonces fue a correr al parque um, there we go so he went running to the park um, now we are going to tell like Eric as an example. Do you remember where, what Eric said that he did during the weekend? So where did Eric go on Saturday? ¿Se acuerdan dónde fue Eric el fin de semana? Bueno, vamos a ponerle weekend porque no sé si fue el sábado o fue el domingo. On Saturday. Okay, so it was Saturday? Uh, yeah. So where did Eric go on Saturday? Do you he guys went playing soccer. He went, there we go. He went to play soccer. Ok, entonces, ¿por qué en todas esas oraciones estamos colocando went? Pues went es la forma pasada del de verbo go. Eso creo que es algo que ya conocíamos, ¿verdad? Pero ya que aquí no existe ningún verbo auxiliar, entonces yo voy a utilizar siempre la forma pasada. Otra cosa. Eh, es, por ejemplo, si, o sea, bien importante que se note que aquí no va a haber oraciones negativas. ¿sí? A menos, claro, a menos que digamos que, where did Eric go on Saturday? Y si no fue a ningún, a ningún lado, entonces ahí sí, ¿verdad? Yo voy a decir, he didn't, sorry, he didn't go. Y aquí pues la que, la que ya sabemos, ¿verdad? He didn't go anywhere. Sí, no fue a ningún lado. He didn't go anywhere. En ese caso sí vamos a utilizar el, el didn't, pero es simplemente porque estamos hablando, ¿verdad? De que él no realizó ninguna actividad ese día. Pero en el resto de oraciones positivas, siempre vamos a utilizar el went. Podemos reemplazar el he for Eric, si sí, se puede. Ustedes pueden decir, Eric went to the supermarket. Pero eso también es otra de las cosas que a veces llega a sonar extraña, ¿verdad? O sea, el teniendo la posibilidad de contestar con un pronombre, utilizar el nombre mismo. O sea, eso puede llegar a sonar un poco extremadamente formal. Así que he went would be way better than um, saying Eric went. Pero bueno, esos serían entonces algunos de los ejemplos que ustedes pueden encontrar para las preguntas, ¿verdad? En pasado. Ahora, una vez más, tenemos otra de yes, no, pero este es uno de los que casi siempre nos va a obligar a dar una respuesta un poco más larga, ¿sí? Cuando ustedes colocan un adverbio como este, anywhere. Did you go anywhere last weekend? Si ustedes solo les preguntan, por ejemplo, did you go to the movies? porque es el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? En la, en la respuesta, ¿did you go to the movies last weekend? Eso es bien específico. Les están preguntando si fueron al cine el fin de semana pasado, pero si les preguntan, ¿did you go anywhere last weekend? Ahí la pregunta es un poquito cerrada, pero a la misma vez con opción a que ustedes den su explicación un poco más extendida. Entonces, ustedes pueden decir, yes, I did. I went to the movies. Pero ¿cuál podría ser aquí otra opción que ustedes podrían utilizar tomando como ejemplo lo que ustedes hicieron? What did you do, guys, during the weekend? ¿Algún lugar al cual fueron durante el fin de semana? Okay, if I if I ask Jorge, did you go anywhere last weekend? Uh, ¿Dónde fui? Yes. ¿Cómo no. ¿Fuiste a algún lugar el fin de semana pasado? Yes, I did. I went to uh, eat uh, at restaurant. Okay, I went. I went to, eat, went to eat. at restaurants. At restaurant. Okay, I went to eat at restaurants. Good. Yeah, that's a really good example. So, did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to eat at restaurants. See, ¿Sí? aunque es un poquito vago verdad, porque si tuviésemos yeah. un ejemplo específico sería mejor. See, ¿Sí? si dijéramos, I went to eat at I don't know McDonald's, solo por poner un ejemplo. No estoy diciendo que fueron ahí, pero ajá. Um, okay. Um, Felix, Felix Edgardo. did you go anywhere last weekend? I, I went I went to visit in the zoológico. Okay, I went, went to visit, visit the zoo. zoo. I went to visit the zoo. zoo. Perdón. Muy bien, I went to visit the zoo. No, está bien, no hay problema. So, yes, I did. I went to visit the zoo. Muy bien. So, did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to visit the zoo. Good. Um, what about Karen Flores? So tell me, Karen, did you go anywhere last weekend? Yes, I did. Mm -hmm. I went to beach. I went to the beach Sunday. Okay, I went to the beach on Sunday. Mucho más específico también. Very good. So yes, I did. I went to the beach on Sunday. Muy bien. Entonces esa será la forma, verdad, en la cual ustedes deberán contestar cuando les pregunten con anywhere or anything. Cuando hay una pregunta en la cual se incluye el any, es porque la persona está esperando alguna clase de explicación, alguna clase de respuesta más allá de solo yes I did. Si ustedes aquí le dicen yes I did y lo dejan hasta ahí, entonces significa que de verdad ustedes no tienen ninguna intención de continuar esa conversación con esa persona. ¿Qué tal? Si ustedes no hicieron nada, si ustedes no tuvieron chance de salir, entonces ustedes pueden decirle, no, I didn't. I didn't go anywhere. Sí, o sea, no, no salí. I didn't go anywhere. Y eso igual, ¿verdad? No tiene por qué eh, dejarlos a ustedes en ninguna mala posición en cuanto a la respuesta que van a facilitar a esa persona. La siguiente parte, una vez más, tenemos eh, una double H question. Y ya sabemos más o menos cómo se componen, ¿verdad? Estas Double H questions. Y aquí vamos a utilizar el Double H how. How did Meg spend her weekend? Sí, how did Meg spend her weekend? Esta palabra spend, ¿ustedes saben a qué se refiere? Gastar. Ok, gastar. Pero en el fin de semana, ¿crees tú que puede ser gastar? Es como estar a donde estuvo. Ajá, o pasar también. Pasar. Oh. Ajá, ustedes, por ejemplo, pueden decir, oh, I like spending time with my family. Y eso no tiene por qué sonar mal. O sea, no, no es que ustedes están gastando el tiempo con su familia. Aunque, bueno, ya que estamos con el tema de Eric esta noche, hoy ya lo, ya lo agarramos al pobre Eric. Pues, una vez un amigo mío me dijo, fíjense, que cuando ustedes van y pasan tiempo con su novia, en el momento es una inversión. Pero cuando ya es su ex, ya fue spent. Sí, ya fue yeah. La triste. Okay, so That's how, how did Meg spend her weekend? Sí, cómo pasó en ese caso, eso va a significar cómo pasó Meg su fin de semana. So, she went to a karaoke bar and sang with some friends. So, she went to a karaoke bar and sang with some friends. Pero luego lo voy a cambiar, ¿sí? Y vamos a poner, how did you spend your weekend? How did you spend your weekend? ¿Cómo te pasaste tu fin de semana? So let's hear from, hmm, who? Who am I going to be calling today? Um... Let me hear from Chris Alvarenga. So tell me, Chrisya, how did you spend your weekend? Uh, I went I went mm -hmm. to visit my my mother-in-law. Okay. My mother-in-law. And did you do anything else? Sorry. Is this algo más? No. Oh, okay. So you went to visit your mother in law. I went to visit my mother in law. Very good. Um, so let me hear now from Eduardo, Eduardo Mercado. How did you spend your weekend? eduardo okay no answer coming through um, what about rosa rosa maya how did you spend your weekend uh, i went to visit the uh, um for my son okay the neveria with my son

To visit eh, the church ok and went to church ok there we go uh, went to church there we go and went to church I went to saben que aquí de hecho es mejor que digamos de una vez como es I went to la nevería porque esa sería la forma correcta de decirlo si sí, en el caso que se lo pregunten Así sería mejor. I went to la nevería, porque cuando ustedes van a visit, por lo general se espera, pues, que del otro lado, verdad, se encuentre una persona o alguien a quien ustedes van a visitar. Um, en el caso que visiten un lugar así, donde pues van a comprar y cosas así, no necesariamente van a necesitar decir I went to visit something or someone, sino que ahí mayormente sería I went to y luego pues ponen, ¿Verdad? El, el lugar. Sí, I went to la nevería y pues luego la explicación extra que ustedes quieran facilitar. Um... Pero no, no se puede decir la Walmart, ¿Verdad? Así como dice la gente. Claro que sí. La Walmart, ¿No? No, sería I went to Walmart. Uh -huh. Ya voy a estar yo igual que la gringa que ya, no se dice Walmart, se dice Walmart. Ajá so I went to Walmart sería la más la más apropiada no la Walmart sería cuando vivan allá en Estados Unidos allá sí miren allá sí dicen no pues que sea la Walmart <laughs> okay one more um, oh here we have it lo estamos recibiendo de parte de Eduardo lo llamé hace ratito aquí lo tenemos en el chat so I went I went to visit y aquí sí verdad to visit my parents sí I went to visit my parents. I went to visit my parents. Una vez más, eh, tenemos una que está muy apropiada para utilizar el went y también el visit al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es fui a visitar a mis padres. Pero lo que yo estaba esperando más o menos era algo así como eh, los que dijeron que se quedaron sí. en casa. Sí. I stayed at home all day. Porque... I no was... ¿Por qué no I was? I was sleeping um, El por qué no I was es porque de hecho a esos es que vamos a llegar después ah, ¿sí? porque okay. hay, a, ahorita es con, el, con, el, con los auxiliares diferentes el be mm. es el tema que vamos a estar revisando, ah, ya me di nice, cuenta, hasta mañana, nice, ¿sí? nice. entonces por ejemplo, si usted quisiera decir que estuvo dormida, sería I slept y también se puede. Sí, okay. I slept all day. I oh, slept all nice. day. ¿Sí? Nice. O bueno, aquí como es un, es un es un fin de semana, entonces sería I slept all weekend, ¿sí? Parece oso ya, pero igual. I slept all weekend. Entonces, el por qué se, eh, quiero que usemos estas es porque así ustedes se van a dar cuenta que no solo van a tener que contar cuando ustedes hayan ido a algún lado, sino que cualquier otra actividad que hayan hecho. Por ejemplo, si le preguntásemos a Eric, el muchacho humilde, how did you spend your weekend? Sí, sería I won a regional wait. A regional hey, what the ya, yeah. I won a regional cup Significa una copa regional Creo que es regional, ¿verdad? Es el de la comunidad uh -huh. Ok, so I won a regional cup Y si le hubiesen preguntado En la noche a Eric Sería I cried For her All night okay. <laughs> No, no, no Bueno lo gracioso va a ser cuando me toque a mí, Ok. Yeah. So, there we go. so funny. There we go. No, okay. Any other activity that you guys did que pueda caer dentro de esta categoría en la que usemos verbos diferentes. ¿Alguna otra actividad que hayan hecho? Oh, por ejemplo, I cooked a delicious, delicious. No, perdón. Vamos a borrarle el a. I cooked delicious. Birria tacos. Sí. I cook delicious birria tacos. Entonces, tenemos verdad diferentes actividades no solo vamos a utilizar went aquí dejé uno de los went para que sepamos que también podemos utilizarlo pero no todo lo que hagamos cuando alguien nos pregunte how do you spend your weekend vamos a decir o sea que fui aquí fui allá no estamos obligados a decir siempre que fuimos a algún lugar o a otro también podemos haber realizado otras actividades ok una más que venga de ustedes uh, una actividad I, I saw TV Uh, sería este otro. I watched. I watched TV. Watches. ¿Quieren saber el por qué? Sí. Ok. Cuando ustedes tienen imágenes frente a ustedes, um, still images, le dicen en inglés, así lo explican. Cuando ustedes tienen still images, o sea, imágenes fijas, en ese caso, you're seeing the images. Cuando ustedes tienen esas imágenes fijas, ahí las están viendo, seeing. Pero cuando es una imagen o una serie de imágenes que se mueven, o sea, que tienen como, pues, movimiento, ¿no? um, that's watch, ¿sí? Cuando ustedes, eh, ajá, ¿verdad? Ven videos, ven películas, eh, serie, todo eso es un watch, porque es una serie de imágenes que están en movimiento, una tras la otra. Por lo mismo, se llama watch el, el reloj de muñeca, porque la aguja está siempre en movimiento. O sea, es como. O El sea, ustedes... sería si fuera un paisaje. Ajá. Si ustedes ven un paisaje, si ustedes ven algunas imágenes, como por ejemplo en, en su teléfono, pictures. o sea, es estar que, viendo solo pictures. Es, es que, um, ¿verdad que? Uh -huh. Watch es mirar, sino y see es ver. 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 Ajá. Y look es observar, ¿verdad? Es observar, sí. Esas son look. las diferencias. Uh -huh. Thanks watch es, es el que confunde. El... Ajá. Pero la es que en español nosotros poco utilizamos esas tres palabras. Casi siempre decimos ver, ¿verdad? Entonces, guachá. ajá, guacha, <laughs> cabal, también está el guacha. Entonces, eh, es por eso por lo que a veces nos tendemos a confundir. Wow, bueno, en el inglés? Sí, ahí vaya americanizado. Estaba, bueno, sí. gu guachando movies estuve. estuve el fin de semana. Sí. Watchando movies, watching The Walking Dead. Pero... Thank you. Así, así es como se pueden identificar. O sea, si ustedes están en YouTube, si están en TikTok, you guys are watching, porque ahí, o sea, son, son imágenes que están en movimiento. Si ustedes están en Facebook, Instagram y solo están viendo, you guys are seeing. O bueno, de hecho, cuando estamos hablando de cosas tecnológicas, también se, se utiliza look bastante. Entonces, ustedes pueden decir, I'm looking at my phone. Sí, o sea, pero es porque se supone que ustedes están prestando atención a los que están viendo, por eso es que se utiliza el verbo look, porque o sea, ustedes entran y pues, ajá, ¿verdad? Uh, atentos a lo que se van a encontrar, pero si ustedes solamente quieren que alguien vea algo que les llamó la atención, sí, there, sí, solo mira allí, sí, entonces... Um, podría ser verdad el cómo vamos a entender la diferencia y pues siempre que se refiera como les mencionaba anteriormente a videos a películas a series sería watch watch tv Ok, um, vamos a ver ahora sí teníamos una conversación que ahorita solo vamos a tener el chance pues de, de leerla una vez porque ya se nos está acabando el tiempo um, pero para que ya tengan una idea, ¿verdad? de lo que nos vamos a estar enfrentando el día de mañana. En this case, en esta conversation, we are going to be talking about how was your vacation. We are moving on from from weekend activities and we're going a little bit farther into vacations. Así que vamos a hablar ya no tan necesariamente solo de cosas del fin de semana, sino que también de vacaciones. Sorry. okay so the conversation goes like oh wait 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 sorry in this case we're going to be um, dealing with celia and don those are the two people taking part in this conversation so it goes like hi don how was your vacation it was excellent i went to hawaii with my cousin we had a great time lucky you how long were you there about a week fantastic was the weather okay not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay. So that's the conversation. Hasta ahí queda y eso, la verdad, yo me quedé viendo el video, lo vi dos veces a ver si había más, pero hasta ahí queda. Sí, you won't believe it. No le cuenta más, la dejó eh, con media historia, verdad, a Celia. Pero entonces, en esta conversación, esas dos personas están hablando, verdad, acerca de eh, una vacación. Pero la parte importante que necesitamos recordar es cómo se van utilizando. Y aquí sí, Wendy se va utilizando bastante el be, ¿verdad? Was, where, was. Y pues la mayoría de las referencias o las preguntas van haciéndose hacia el pasado con el be, porque ella lo que quiere saber es cómo estuvo o cómo fue, que son los significados que tiene, ¿verdad? Este verbo tan utilizado, el verbo be. Pero el breakdown de esta conversación lo vamos a terminar el día de mañana, así como también su participación um, con la misma, lo vamos a hacer mañana. For today, I just want to thank you guys very much for your attention and participation during the class, and I will be seeing you all tomorrow. Thank you, and have a very good night. Good night, teacher. Bye, guys. Bye.